Elegir una pareja no es como comprarte unos zapatos. Que tú vas a una tienda y el que te atiende te dice: ¿qué busca? Unos zapatos. Mire a ver estos modelos. Y de repente usted ve uno que le llamó la atención. Me gusta el color, me gusta el diseño. Y el que te lo vende te dice: pruébeselo. Y de repente te lo pones y empieza. Y él dice: hasta lo pise, camínelo. Y usted lo camina y lo pisa. Y él le dice: salte, si usted quiere hasta corra, brinque. Y usted, y hay una malicia a veces, que usted en el momento que se está probando los zapatos, usted se siente bien. Se siente bien, lo ve bonito. Pero después que usted se lo pone para salir, después que pasa de una hora, los zapatos le incomodan. Y los zapatos empiezan a pelarle el dedo pequeño. Y de repente usted halla que el zapato le incomoda, que no puede estar mucho parado. Alaba la gloria de Dios. Y de repente hay algunos zapatos que usted creyó que era un buen zapato, pero le produce un caliente en los pies que usted no puede aguantarlo y tiene que quitárselo. Alaba la gloria de Dios. Y entonces de repente el zapato que usted pensó que iba a ser una bendición se le convierte en un tormento. Y usted dice: estos zapatos se ven bien, se ven bonitos, pero lo voy a regalar. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. Que he comprado unos zapatos y se me ha dado un problema después. Que el zapato me aprieta durando más de una hora con él. O me pela el dedo pequeño. Alaba a Dios. O me pela por atrás. O se calienta con la temperatura. Y entonces uno decide cambiarlo y botarlo o regalarlo. El matrimonio no funciona como el zapato. Que usted dice: ya no me gusta, me aprieta mucho, no me sirve, lo voy a cambiar. Por eso lloro a Dios, para que usted sepa elegir. Gracias por ese grupo. Dije que oro a Dios para que tú sepa elegir. Porque el deseo de Dios es que cuando tú te unas a una persona, sea para disfrutar, para tú gozarte, no para tener un dolor de cabeza. Cuando yo me casé con mi esposa, no fue pensando en un dolor de cabeza, ni pensando en un problema. Está aquí. Yo no me casé pensando en problemas y dificultades. Cuando yo me casé, tenía los mejores pensamientos con mi esposa. Esta es la mujer que me va a hacer feliz. Esta es la mujer que me va a ayudar. Esta es la mujer que se convertirá en la madre de mis hijos. Esta es la mujer que va a envejecer conmigo. Esta es la mujer que me va a ayudar en la finanza. Esta es la mujer que me va a ayudar en el cuidado personal. Esta es la mujer que va a ser el cuidado mis ojos. Alaba la gloria de Dios. Yo la vi como una solución, como una ayuda idónea. Y doy gloria a Dios porque estos 34 años que llevamos, lo he disfrutado. No he tenido un matrimonio perfecto, pero he tenido un matrimonio saludable, donde lo hemos estado disfrutando. Usted debe de disfrutar su matrimonio, pero hay matrimonios que son un problema. Después que se casaron, es un dolor de cabeza para ambos. Una relación tóxica. En algunos casos hay matrimonios que no tienen hijos y ellos mismos no se soportan. Ellos dos, nada más ellos dos. Eso es grave. Porque si nada más están ustedes dos y viven chocando dentro de la casa, cuando nada más son ustedes dos, imagínense cuando lleguen los muchachos. Que hay dos y tres muchachos, uno jalándole el moño al otro, peleando por el juguete. Mami, fulano me dio. Alguien alaba a Dios.
Yo he tenido que aconsejar parejas matrimoniales que están solos, que yo he dicho, pero yo no entiendo esto. Pero ustedes dos no se pueden llevar bien. Ustedes dos, nada más ustedes dos, y tienen un conflicto tan terrible. Alaba a Dios. Porque se entiende que una pareja en un hogar deben de disfrutar ese matrimonio. Decir, estamos solos. ¿Está aquí? Estamos solos. Y disfrutar esa relación. Así fue que Dios vio a Adán diciendo, cuando yo le dé a Eva esa tristeza que Adán tiene, aleluya, esa soledad que Adán tiene, se va. Yo me imagino a Adán cuando despertó de ese sueño profundo. Que la Biblia dice que Dios hizo caer en el hombre sueño profundo para sacar de la costilla de Adán a esa hermosa mujer.